A ver, Matincho, ¿qué tenés ahí? Acusate de tener algo. No. ¡Magrecito! ¡Bien! ¡Máster! ¡Genio, ídolo, maestro! Hoy tan... que se agranden todo lo que saquen un bagre. Claro. Lo importante es estar incómodo, ¿viste? No, casi mal. No, no, lugares soñados. Mira, pastito, la... como se tiene, mirá. Muy bien, muy bien, muy bien, maestro. ¿Con lombriz? Sí, con lombriz. No estaba faltando eso. Pero el mío fue abajo, así que el tuyo fue arriba y el mío fue abajo. Es como salte, como... Cualquier... con el sol. Padre Juanpi, lo extrañamos. No la está pasando mal. No, no la está pasando mal. Ahora le vamos a mandar una foto. Ah, y no sé si tengo señal, pero... la verdad, porque después dicen qué pasó con el doctor, porque no llevan al doctor. Yo ni le dije, ¿vos le dijiste algo que veníamos? Sí, le comenté, pero ya tenía... Pero se iba, se iba con la familia, con la señora, no solamente con la señora, también se iba con la mamá, con todo, una salida familiar con las hermanas. Él sabía que teníamos toda esta salida, pero... Sí, la verdad, Juanpi, te estamos extrañando, porque hace falta. Pero el Dream Team es con él, pero no está. Está ya, pero está bien, está disfrutando con la familia. Bueno, hablando de disfrutar, vamos a poner la parrilla, Sandro, y vamos a empezar a quemar un poco de carne. Vamos. Ya tenemos luces, como siempre nosotros. Es increíble, ese caño todo pedorro, con ese foco de 12 volts, es increíble lo que ilumina. Es increíble lo que ilumina. Vea, tenemos todo iluminado acá con eso. Es una cosa de loco. Tiene esa y yo vi el pique y no tiene luz. Bueno, pues lo está iluminando el foco. Por eso, a eso voy, que ilumina sí, bien. Sí, sí, ilumina muy bien. Es bárbaro, es genial. Bueno, vamos a prender la garrafa. Vamos. ¡Ay! No me diga que se te fue. Se lo sacaste la boca con él. A ver, te peló. Me peló el dientudo. Te peló el dientudo. Otra vez dientudo, vamos. Anda en Tarus. Vamos, vamos, que anda en Tarus. ¿Vos traes algo, Martín? Pasto. Y güey, si vos tirate el potrero enfrente. ¿Eso sabe por qué? Por avariento, por agarrarnos el lugar que nosotros habíamos elegido con Sandro. Te apuraste para tirar. Mira la mugre que sacó. Qué pesado, ¿eh? Che, hay lama, Sandro. Mucha lama. Mira, mira cómo está. ¡Oh, tremendo! ¿La ensalada? No, ya trajo la ensalada. ¿La ensalada? Ya yo estoy calentando la parrilla. Si tenés la linterna ahí, ¿para qué me querés a mí? Bueno, está bien, no me lo veré. Ahí tenés atrás tuyo, tenés la linterna. Listo. ¿Te iluminó? Ya saqué todo. Ah, sí, era un poquito. Todo, estás con mi caña, mi línea, todo está. Y armó una patalera. Estaba todo armado, viste, y él agarró y... Tiro con esta, dijo. Ah, vos dijiste. No, yo te dije, vos tirá con esa que está armada. Y vos, ya está. Mientras, ya, bueno, ya está. Pero ahora, ¿por qué tanta lama está limpio? No entiendo. Sí, pues yo tiro muy a los bordes. Buah. Sí, me parece ¿qué que... Gracias, en el potrero le tirate. Bueno, vamos a seguir jugando con la parrilla. Qué bárbaro, cuando enfoca. Cuando enfoca. Sí, tengo, ¿por qué? ¿Para qué querés? ¿Eh? Con huevito la otra caña. Vale, perdón. No me pisé la linterna, ya que no la usaba por lo menos. ¡Algo malo me querés criticar! No me rompa la linterna. Ahí está la otra caña. Ahí está. ¿Querés que te la arma o la arma vos? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo venimos? ¿Vos? ¿Se pone? ¿Qué hiciste? No sé, pero... ¿Cómo? ¿Qué me diste? ¿Se apagó la bolsa? ¿Se apagó? Ahí está. Ah, no. Le faltaba masa. Ah, está haciendo un falso contacto. ¿Por qué tiene que llevar un técnico electrónico? Para no, cuando poco? Tenga... Cuando tiene pique... ¿Cómo te prende? ¿Se prende? A ver, pará. Claro, Martín me dice que tiene pique. No, no tenía pique, era que no hacía contacto la pila. ¿Se había hundido o que no? Ahí está. Ahí está. ¿Se había apagado el foco? Vi la luz bajo el agua, porfiado. Ah, viste la luz bajo el agua. Está muy seguro. Vio la luz, sí. ¿Ves cómo está el dientudex? Dientudo, ponle el dientudo. Tiene. Esto es dientudo coloreado. Ah. Tiene, ¿no? Si está todo fríamente calculado. Claro. Vamos a tirar ahí, mira. Yo te digo. A ver. Ahí. Sac. Donde miran las arañas. Ahí. Jale. Ahí está. Vamos a dejar esto abierto por si es bagre. Ahí está. Por lo que haya. Que si es bagre, me lleva a la cancha. Sí, eso. Ahora sí. Vamos a seguir con lo que estaba, que es muy importante. Lo más importante. ¿Eh? A mí te fue. ¿Se te fue? A ver, levantaba, ¿eh?
La corrida fue buena. La corrida fue buena, loco. Fíjate, tenga bien la carnada y tirarle vuelta, porque la corrida fue muy buena y no fue pasto. Carnada, no. Encarnada bien, porque está muy arriba. Muy, muy levantadito para arriba. Pero muy buena corrida, che. Sí, sí, sí. No, y aparte lo sentí. Sí, no, lo vimos. ¿Sentiste cuando se te fue? No, pero lo sentí. Escuché el... No, no, el sentimiento malo fue cuando se fue. Ah, sí, también. Viene. Muy bien, Sandrito. Bien, otro siluro. Vamos, Sandro, viejo, nomás. Hoy se está consagrando. Con la X15 nuevamente. Genio. Mira, qué siluro. Espectacular. Siluro nocturno. Impresionante. Ya tenemos las bollitas. Un par de corridas. Sí, tranquilas. Tranquilas. Yo estoy más abocado a esta corrida. Estoy abocado a miedo que es este vacío. Miedo que es esto. Es una postal esto. Una postal. Ahora vamos a entrar dentro de un ratito. Recién lo di vuelta. Dentro de un ratito lo vamos a. Le vamos a hacer una entrada, es así de fácil. Le vamos a hacer una entrada, no. Lo vamos a comer sin piedad. Y después nos vamos. Chao. Ya está, hicimos la pesca, hicimos el día. Hicimos 6 millones de kilómetros. ¿Qué más hace kilómetro, viejo? Pero lo lindo es que todo kilómetro por camino de tierra. Todo kilómetro de tierra. ¿Qué cosa que me gusta andar por camino de tierra? De noche bueno, no. Uno no anduve, en otro hacía años cuando andaba. Pero de noche no. Me gusta de día, sí, pues vamos viendo, vamos como recorriendo. Claro. Había uno allá que tenía que curar el ojo una vaca. Sí. Una vida la estaba perdiendo. Para mí que la tocó cuando la refrenó. Sí, le corrió un cuerpo. Sí, no. Vamos recorriendo, eso nos gusta. Pero bueno, montón de kilómetros. Terminamos acá, partido de Maipú, Canal 2. 5 partidos. Podríamos titular la nota. Sí. 5 partidos. No van a entender un soto de lo que estamos diciendo. No importa. Pero bueno, vamos a... Nosotros recorrimos 5 partidos. Bueno, me voy a seguir arrimándole brasa. Bueno, muchachos, entrenle. ¿Cómo no? Entrenle con ganas. Tanto lo vas a estudiar, es un vacío. Tanto lo vas a estudiar. Tenía hambre y no me he dado cuenta. Mirá que no te vas a dar cuenta, son como las 11 de la noche. Estábamos hablando recién que los días son muy largos. Entonces era ya teníamos hambre y era de día todavía. Y ahora llegamos, entre que se hizo el vacío y todo, hacía hambre. Corta poco el cuchillo, vos sos muy chambón. Corta poco. De manera ves bicharraco dando vueltas con la luz, esta me va a volver loco. Váyanse de acá, pajarraco, son pajarracos, ya no bicharraco. Bueno. Pégarnos zumbido. ¡Oh, tremendo! Bueno, las boyas están en el agua, un piquecito cada tanto hay, alguna corridita cada tanto hay. Pero yo voy a comer. Así que disculpen los pescados. Ahora, si se quieren enganchar, quedan empalenqueándose ahí. Yo voy a comer. No hay personal ahora. No quiero ni prender la luz, pero... No quiero ni prender la luz. Bueno, una luz voy a prender porque si no... no tuvo un pique hermoso, Sandro. Pero se atoró con el vacío del pique que tuvo. Mirá que va larga. Está ahí jugando. Mirá, chao, prendí la luz. Ahí está. Me dio vuelta la boya. No sé, Sandro. Para mí está ahí. No sé si enganchado, pero está. La boya esa encima es engañosa porque por ahí se da vuelta. ¿No está? No está. ¿Qué lo parió? ¿Qué? Sí, bárbaro, voy a volver a lo que estaba haciendo. ¿Estás muy ocupado? No, pobre Sandrito. Che, estaba muy preocupado por si te enganchaba el pescado vos o no, ¿eh? Está operando un vacío acá en la parrilla. Estoy sacando un cachito de brazo. Pará, ¿y esta caña? ¿Y esta caña por qué se está? ¿Esta caña por qué se amaca tanto? ¿Está de fondo? Tendrá algo. ¿Está de fondo esta caña? No, está con la X15. ¿Y por qué se marca tanto? Metí un terrible pasto ahí. Ah, a ver. ¡Ah, no! ¡Qué terrible pasto! ¡Tiene un pescado eso! Yo vi el pasto, veía. ¿Eh? Mirá, qué pasto tenés. Ah. Otro bagre. ¿Dónde bola de que 15 Sandro? Yo estaba comiendo, loco. Che, ¿qué dijimos? Ahora me viene el vacío, talito. Ya está. Che, muy bueno. Otro bagrecito más. Este no lo viste ni en pedo. Bueno, el primero tampoco. El pan Maula, che. Tranquilones. Maula el pan, Maula. Pero bueno, el vacío está muy bueno.
Algo lo compensa. Lo compensa. El pan, bueno, es para comer, lo usamos el plato, no, no. Sí. Está bien. Pero qué gauchito, la caña se estaba macando. No sé, dijo Sandro. Mi bola la caña. Yo ya tengo una boya verde que está por allá lejos. Quedada. No, con esto no se jode. No, no, con esto no se jode. Con esto no se jode. Voy a seguir. Voy a seguir yo también. ¿Un qué? ¿Para qué? Ahí está. Ay. Ahora lo vi yo, ¿eh? No me pueden decir nada. Mira cómo me agarró. Mira cómo me agarró. Bien, Sandro, lo viste. Mirá. Che, está arriba. Estaba comiendo yo. Estaba arriba. Arriba, a la altura de la boya. ¿Eh? Ay, Dios, qué desubicado se me va a ver esto. Mira cómo me agarró. Claro, yo me tuve que abandonar el sándwich. Sí, vi que lo tiraste, vi que... Largalo, después muestro qué es lo que largaste en serio. Esto es lo que largó. Mirá, el cuchillo, el pan y el arsenal tuve que dejar ahí. Ni encarnó. Ni encarnó, tiró de vuelta como estaba. El segundo te pica en el anzuelo de arriba. Anzuelo de arriba. Raro. Con la misma lombriz desde que llegué. Y vamos a seguir. Es más vale, obvio. A ver, al medio. Porque gana no se toca, dice. No, equipo ganado. Te tiró arriba el culo. ¿Cómo que te tiró? No te tiró arriba, si vos estás más acá. Creo. Voy a tener que tomar algo porque estoy medio atoradito. Voy a tener que tomar algo bebestible. ¡Tarucha! ¡Tarucha! ¡Vamos, Martincho viejo nomás! ¡Vamos, Martincho viejo nomás! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Bien! ¡Pollo! No, voy a patar el pecho. ¡Para que está atorado! ¡Bien, pollo! El boga va a haber que traer. Está en el cajón mío y un boga. ¡Bien! ¡Genioski! No te costó nada. ¡Qué atorada! ¡Vacío! ¿Qué pasó? ¿Está enredado? ¿No querés con anzuelo o sin anzuelo? Hay un pequeño de pelota dentro del cajón mío, sí. Dale, busca una pinza, porque está tragada, ¿no? Dale, busca la pinza. Y allá en la barranquita la puedes largar. ¿Acá? ¿Y usted? ¿O más allá? Y donde vos quieras, qué sé yo. Ahí ya sale, ya iba. Poca agua ahí. ¡Yep! Queda en la tierra. Queda en la tierra. Pará, ya va ahí, pará, vamos a tocarla con algo. Tocala con la caña. Donde le toqué en el hocico, sabés cómo sale para allá, ¿no? ¿Tenés alguna caña afuera? Sí, la que le acabas de sacar. Sí. Oh. Enganchada con 5 cañas mate. Ah, tocala ahí, sale. No, con la punta de la caña esa. Si no, vos tenés que bajar hasta ahí. Ahí está, ¿viste? Había que despertarla nomás. ¿Cómo salió? ¿Qué? ¡Qué pavote! Para que vuelva, hay que tratarla bien. Y para tratarla bien, no había que tirarla entre el barro. Bueno, eso fue. La largó y hizo ¡pluf! Entre el barro cayó. Entró contra el barro, pero le puso garra para llevarme el agua. Claro. Después la saluda con cariño, ¿viste? Está bien. Pero venga, te pega una cachetada. Disculpa, claro, pero ya te la pegó la cachetada. Claro, qué va, bueno, sacó la primera tararira. Y nosotros no, pero la puta madre. Me voy a comer otro cacho vacío, se va. Qué va, onda. Espera, sí. ¿Un superdientudo? ¿Dónde está la laderita? Lo único, nos faltaba que se nos haga grande este también. 28 kilos cada dientudo tiene, está lleno de la caja. Uy, como tal X15. No, pero largó. ¿Largó? Largó. ¿Después de semejante amacada? Sí. Ajá. Y tenés la misma lombriz de hace 8 horas. Es una meta que yo me voy a poner. No gastar lombrices. No voy a gastar lombrices, voy a economizar. Gastaron vacío, bastante gastaron, ¿eh? Le dieron duro. ¿Cómo comen, eh? Qué bárbaro. Yo apenas si lo probé. ¡Seguí comiendo! Y se escondía. ¡Sigue comiendo! ¿Qué, hijo? Hace una hora que está comiendo. Basta, loco, ya está, ya comimos. Bueno, ¿y qué dijo? Coman, no. Yo le dije que coman, claro, es verdad. Pero guardá un poquito que tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa con un problema. Ah, la pelota. Tengo una sorpresa con un problema. Vamos a ver quién lo puede resolver. Está atorado, no puede decir nada. No, yo tengo una sorpresa con un problema. Le voy a mostrar primero la sorpresa. Vamos al. Yo creo que la adivine. Bueno, vamos primero. Acá está
la sorpresa. Una lata, la campañola de dulce de batata. Está caliente. ¿Qué va a estar caliente? Tócala. Entonces, ¿cuál es el problema? No tengo abre lata. Ah, pero eso no es problema. ¿Sandro la va a abrir? ¿Para qué traemos un bombero? Claro. Que no sabemos qué tiene que ver. Cuando sacó esto dijo, ¿qué trajo? ¿Anchoa al aceite este? No, una lata a la campañola. Nunca lo probé al dulce de batata a la campañola. Y aprovechando no vino el doctor, que podíamos traer dulce de batata, claro, sino que trae rojito. Ahí está el rojito. Yo te diría, Sandro, este cuchillo es indestructible. Me lo regalaron, es indestructible. Limpialo. Primero que tiene toda la... ¡No! Con el cuchillo, con el trapo mío, no. Bueno, ya limpiaste. Ya está. ¿Qué? ¿No lo lavaba el trapo? No, hace mil años no lo lavo el trapo. Y bueno, entonces... El viejo moro. Qué grande, Uriel. A ver. ¿Para qué? Yo siempre digo que llevo un bombero. Y hay que tener un cuchillo bueno para hacer toda esa anchuría. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué anchuría acá el cuchillo! Y la está cortando la lata, no es que lo está abriendo. ¿Para qué tiene cuchillo bueno? No, el cuchillo es buenísimo. Está cortando como si fuera un cuchillo pan. Sí. Adentro no sé cómo está quedando el dulce. No sé, lo vamos a comer igual. No importa, se lo está destrozando. Ahí está. Ahí abrirle la tapita. Mira, qué grande el tipo. Un fenómeno. Vale, a cortar. ¡Ah, cómo va a cortar la torta! ¡Cortalo! Nah, ese pedacito de tigor no le hace nada. ¿Qué tal es? Está muy bueno. ¿Cómo así, decís vos? ¿Y así? Cortalo como quiera, qué sé yo. Y si me dijiste la torta vos, yo no sé cómo se corta una torta. Yo la como, no la corto. La... Es verdad. Claro, lo cortó en cuatro. Tomá, y tomá, hijo. ¿Qué te acordó de una pizza? Claro. Sí, a lo pizza, está bien. ¿Qué sé yo? Y si es redondo, tenés que cortarlo a lo pizza. A ver, yo que sé, ya tengo la entrega. Porque hoy vi la lata. Es bueno. Vi la lata y digo, esto ha de ser bueno. Pero che, no lo puedo sacar yo. Ahí está. Muy bueno, Es bueno. No, tampoco es para tirar cañita voladora. Es bueno. Pero tiene picor. Bah, ya está hablando boludez. Y eso que tomo gaseosa. Pero. Está bueno. Está bueno. Zafa bien. Esperaba más, te digo, Sí. Esperaba más. Porque el otro que he traído de la cajita. Es que va. No nos va a dar a ninguno de los dos. ¿Qué es ese cáscara colorada que no tiene la cáscara? Bueno. Que viene envuelto en un plástico colorado. Y es buenísimo, Sí, es verdad. Bueno, este es bueno, pero vale dos veces más que el otro. Ahí ya. No. Ahí le restó. Así que, no le vamos a hacer auspicio. Salvo que. La compañía. Que se ponga y entonces, bueno, buenísimo, espectacular. Qué bueno. Es más, le vamos a seguir entrando. Al grito de pique, a ver. ¡Miró! ¡Doblete! ¡Pase la caña! ¡Doblete de aire! ¿Vos te estabas quejando que había sacado menos que Sandro? ¡Lo alcanzaste! Yo no me quejé. No, estábamos haciendo un recuento de que yo saqué uno, no sé qué, ahí doblete va. Lo que aún al primer pique no estabas muy atento. Al primero no, menos mal que te avisó el segundo. Vino el segundo y dijo, che, para que solté a mi hermano che, voy no, a... para que te doy la mano, dijo. Para que te ayudo a tirar, así se aviva. Este está tragado. ¿Pincita? Tenemos la pinza para sacarlo. Ese tiene el anzuelito afuera. ¿Va a estar complicado para sacarlo? Como siempre. ¿Alguna vez no estuve complicado? Sí, la vez que te doy la pinza me quebra el anzuelo. Ahí está, muy bien, lárguelo al agua. Uno al agua. Ve muy bien, Che, allá tengo. La boya aquella se me corrió hacia allá. La roja de Sandro estuvo enganchada. Ahora la tuya, Martín, la de Tararira, ahí puesta en la salida de agua, me encantó. Ahí esa trae sorpresa antes de irnos, me parece. No estoy seguro, pero me parece. Bueno, vamos a esperarle un ratito más. Linda jornada de pesca, linda comida. Martín se sacó una buena taru. Ya viene ligando las últimas veces. ¿No? ¿Cómo ligando, che? Sí, es ligando. Si estábamos con toda la línea parecida, es ligando. Con la misma carnada. Pero bueno, lindo lugar. Este lugar nunca defrauda. Hasta ahora nunca nos ha defraudado. Poco, mucho, a veces más, a veces menos. Pero algo da. Siempre algo da.
Así que bueno, no vamos a ir retirando porque ya es tarde. Ahí hace. ¿Tengo la luz prendida? No. Ahí sí. Apagate. Hace, empezó a hacer sueño, ya comimos, acá comimos, nos llenamos. Y estamos a 60 y pico kilómetros. Así que como hay que viajar un ratito. Terminamos chapelota. No, para llegar estamos bien. Pescamos bien. Día largo, porque fuimos cambiando de lugar porque no nos rendía y entonces fuimos cambiando. El último terminamos los lugares conocidos, como siempre. A lo seguro. Vamos más a lo seguro. Terminamos tarde, no sé ni bien ni qué hora era, Como las 12. 12 y 10, una linda nocturna. Una noche que arrancó ventosa y hoy está. En este momento está hermoso, la verdad. La verdad que sí, ahora se puso. Está bárbaro. Lo único que haría falta, en este momento, un poquito más de pique. Sí, ahí si tuviera un poquito más de pique, nos quedamos media hora más capaz. Pero... pescamos lo último que estábamos comiendo. Sí. Comimos y ahí es como que apareció el. Le hicimos de hambre. Ahora sí, nos vemos. Chao, gente.